Hola madridista hasta la muerte, bienvenido a un nuevo video, recuerda que solo los madridistas de verdad dan like o me gusta a este video. Ahora sí empecemos. En este video, abordaremos el tema del posible fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid, según las afirmaciones de Josep Pedrerol. El periodista está convencido de que el traspaso se concretará en los próximos días y los recientes acontecimientos respaldan esta idea. Incluso, antes de irse de vacaciones, Mbappé ha indicado que adelantará su regreso. Aunque el programa estará de vacaciones hasta el 7 de agosto, no descartan regresar antes si surgen novedades. Josep Pedrerol ha sido claro al afirmar que volverán antes de lo previsto. Existe una creciente tensión en torno al caso Mbappé y el PSG busca resolver el problema lo más rápido posible para poder planificar su plantilla teniendo en cuenta el futuro de su estrella. El club parisino está dispuesto a vender a Mbappé, pero no quiere esperar más de 2 semanas. En el Real Madrid, no creen que la situación se prolongue mucho más. Se sienten tranquilos, ya que tanto Mbappé como ellos tienen a su favor el factor tiempo. Por otro lado, el Paris Saint-Germain sabe que está en desventaja, ya que a medida que pasen los días, el precio de venta irá disminuyendo. Kylian Mbappé se encuentra en una encrucijada y debe tomar una decisión crucial para su carrera. Puede optar por permanecer en el PSG sin renovar su contrato, soportando la presión del club y los aficionados en su contra. Por otro lado, también puede aceptar el traspaso al Real Madrid, lo que le daría el poder para presionar al club parisino y salir por un precio acorde a las pretensiones del Real Madrid. En resumen, el desenlace de este caso está muy próximo, por lo que debemos estar atentos a todos los movimientos. Kylian Mbappé nunca estuvo tan cerca de fichar por el Real Madrid como en este momento, y las declaraciones de su presidente lo han puesto en el mercado y lo han enfrentado a su propia afición. Este canal es puramente del Real Madrid. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte y darle me gusta al video. Dale por favor a la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los videos, si eres un madridista hasta la muerte.